¿Cuál es el resultado que tienen hasta el momento? ¿Se comportaron bien los comerciantes? Pues mira, lo que nosotros podemos decir, Dulce, es que bueno, en principio nosotros saludamos con mucho interés la iniciativa del Buen Fin. Se ha tenido, hemos estado muy atentos a través del teléfono al consumidor, que no se presentara alguna denuncia correspondiente que pudiéramos atender en su momento. Afortunadamente, hay que decirlo, no se han presentado ninguna denuncia en lo que va de esta jornada. Continuamos todavía muy atentos el día de hoy hasta las 9 de la noche. Importante que lo sepan los consumidores, podemos atenderlos a través del 01800-468-8722, que es el teléfono del consumidor, y de igual manera a través de la cuenta de Twitter de la institución a nivel nacional, que es arroba Twitter, perdón, arroba Profeco, donde estamos pues de igual manera brindándole toda la atención a los consumidores a nivel nacional, y donde cualquier situación que se pudiese presentar es canalizada inmediatamente a las delegaciones correspondientes para que le demos nosotros la atención debida a los consumidores, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia, ninguna queja, y bueno, pues esperaríamos ya los resultados finales, que en su momento los daría a conocer el procurador. ¿Y ustedes hicieron algún recorrido, Mario, durante este fin de semana? No, no, Dulce, estuvimos No. muy atentos a las quejas o a las Ah, okay. denuncias que se pudiesen presentar vía teléfono al consumidor. Para tal efecto poderles brindar la atención a los consumidores. ¿Cuánto tiempo tiene a lo mejor algún consumidor para que se vio afectado o que a lo mejor Bueno, todavía esté pensando presentar a su demanda? claro, en este caso recordar que la ley señala que es un término de un año para la prescripción de la posibilidad de presentar una queja formal, el cual pues ya se desarrolla a través de un procedimiento de conciliación, pero bueno, que nos estuviera, los radioescuchas que nos estuvieran que estuviesen atentos y que esperemos que no estén en ese supuesto, pues ese sería el tiempo que tendría. Claro, ¿y las sanciones, Mario? Bueno, en este momento pues no hablaríamos de sanciones, Dulce, pues obviamente no hay todavía ningún elemento en consideración que se pudiese presentar, pero bueno, reiterar nosotros la mayor de la disposición por parte de la Profeco y estar muy atentos y sobre todo pues ver los resultados que yo creo que fueron muy positivos en materia económica. Y creo que así se palpó en muchos centros de autoservicio, tiendas departamentales, el gran flujo de consumidores que estuvieron atentos y sobre todo pues nosotros haciendo la recomendación fundamental, Dulce, que tú la conoces mejor que nadie, que es comparar antes de comprar. Claro, Mario, nada más me queda una duda. A través de Twitter, la persona afectada, el consumidor afectado, ¿puede presentar la denuncia? ¿Sí? Por supuesto, inmediatamente es canalizada a través de la delegación que le corresponde atender. Inmediatamente nosotros mandamos personal pues para llevar a cabo la atención debida a los consumidores. ¿Pero esto es solo por el Buen Fin o ya es una Pues estrategia? esta es una estrategia que es únicamente en esta temporada Okay. o en esta campaña del Buen Fin. Seguramente pues es la primera vez de que se innova una situación así. Esperaremos ver los resultados también y que el procurador determine si se hace alguna modalidad ya de atención vía esto. Lo que sí es cierto es que ya tenemos atención y conciliaciones vías a través de internet. Eso ya nosotros ya lo hemos venido haciendo como institución. Ahora esperaríamos ver si a través ya de redes sociales pues también podemos brindar la atención de manera inmediata a los consumidores con el objeto después de garantizar sus derechos como tales. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.